Acá y allá estudios. ¿Es un ogro? Ya. ¿Verde? Shrek. Te sabes, aunque sea... Te la doy buena si te sabes el nombre de donde sale, pues. Nah, pues se le pusiste muy fácil. No, es que no se acuerda ni de dónde pues, no. Sale. Calma. Sí, pero ¿cómo se llama la caricatura? Sopa. Hades. Ese es un jugo. Hades. Sí se llama Hades. Sí. Obviamente. ¿Sí? Pero... No, Albus Dumbledore. Güey, ¿cómo con su voz? No. ¡Frozono! Ah, Frozono. ¡Frozono, güey! ¡Buena! Ah, ¡Frozono! ¡Mujer! ¿Dónde está mi traje? ¿Dónde está mi super traje? Te voy a hacer giras, carnal, la neta. Es de Mike Wazowski. Pon esa cosa horrorosa ahí o verás. O verás cómo te... ¿Cómo están, chavalones? Bien. Todo el tiro. ¿Cómo andan? Aquí comenzamos. Les tocó ser pareja ahora, ¿no? Sí. Pues no pareja, sino contrincantes. Contrincantes. Uy, sí, ¿eh? El tema de hoy es el siguiente. ¿Estás lista, Cintia? Tap, tap, tap. Es voces de personajes famosos. Ay, no. Pues yo sí sé, oiga. Yo nunca me sé los nombres. De la vida real, pues. No son caricaturas. No, general. Puede ser cualquier tipo de... Personajes famosos. Okay. En general. Si ninguno de los dos acierta, seguimos escuchando el audio y hasta que... Ok. ¿Estamos listos? Listo. Ok, manitas sale. Abajo. Que sea un buen encuentro, ¿no? No la vas a hacer. Ni te agüites y te gano. Ya pinta mejor, ¿no? ¿Ustedes saben? De que la saca de acá. Ok. Aquí. Manita en la mesa, pues. Adivina. Venga. Este personaje. ¿Quién fue? Ajá. Ramoncito. Shrek. Ah, ok. Buena esa. Estuviste cerca. Sí, se parece mucho. Sí, muy cerca. Pero en verde. Pero Ramoncito fuera más... Sí, mon. Pon esa cosa horrorosa ahí. Mike Wazowski. Mike Wazowski. O verás como te... Y corte. Pon esa cosa horrorosa ahí. Ay, no. O verás... ¡Es Mike Wazowski! ¡Mike Wazowski! Oh. ¡Buena! ¿Verás cómo te...? ¡Pon esa cosa horrorosa ahí, verás! No es Mike Wazowski. Es Mike Wazowski, ma. ¡Pon esa cosa horrorosa! No, te voy a hacer giras, carnal, la neta. Es de Mike Wazowski. ¡Pon esa cosa horrorosa ahí, o verás! ¡O verás cómo te...! ¡Pon esa cosa horrorosa ahí, o verás cómo te...! Yo no veo la caricatura, güey. Sí, me sonó, pero no me acuerdo el nombre. Ahí va otro pedacito. El de mi villano favorito. No. Nomás pujó el vato y le picaste, güey. No, o sea, es que yo sí me acuerdo la voz esa como el... Es como el un personaje de Monsters, Inc. Ah. No, mira, Monsters, Inc. Yo creo que tampoco, güey. No me estaba mamando. Mike Wazowski. Ah, güey. No, pues ni siquiera ese vato. Pon esa cosa horrorosa. Gru no es, espérate. es el del ojo de Monster Inc. Ya dijiste mucho. Mike Wazowski. Ajá. Mike Wazowski. Creo pero que es la misma voz. Creo que es el mismo actor. Es la misma voz. Sí, pero me acordé del pon esa cosa horrorosa. Sí, por la frase, pues. Ahí, o verás cómo te... Ey, ya agua con el botón. Ey, loco. Mike Wazowski, papá. Mike Wazowski. Mamá siempre decía. Forrest Gump. La vida es como una caja de bombones. Mamá siempre decía. Forrest Gump, buena. Ay, no, Simone. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué tocará. Nunca sabes lo que te va a tocar. Mamá siempre decía. Pues déjala más, ¿no? La vida es como una caja de bombones. Ya la tengo. Es de Forrest Gump. Forrest Gump, buena. ¿Cuál es ese, güey? Mamá siempre decía. Forrest Gump.
Forrest Gump, buena, okay. Buena. Corre, Forrest, corre, Forrest. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombón. Sí, Forrest Gump. Sí, Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump, papá. Forrest Gump. Ah, güey. Hola, Jenny. O sea, sí me sé la frase, pues. Sí me sé la frase. Te lo juro que iba a decir que el Rey León. Si fuera la verdadera Rachel, te lo sabrías porque es muy buena para esto. Ah, okay. Buena. Corre, Fore, corre, Fore. Vida es como una caja de bombones. Qué perro está ese vato, güey. Ah. En cuanto escuché el... Nunca sabes lo que te va a tocar. ¡Ena! ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? Mr. Increíble. No. ¡Ah, no! ¡Es el prietito! ¡Ey, espérate! ¿Tú ahora tienes, tienes que decir el nombre, Rachel? No, es que no me acuerdo. ¡El del hielo! ¿Cómo se llama? Se llama... Iceman. No, pasó, no sé. No me acuerdo cómo se llama. Vamos a seguirlo escuchando y pueden tener otra oportunidad. ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¡Lo puse por ahí! ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Quieres saber? ¿Dónde se...? Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Iceman. No. ¿Cómo se llama? ¿Ya se dan por vencidos? Sí. Sí. Frozono. ¡Ena! ¿Dónde es? Es el de los increíbles, el negrito. Pero no sé cómo se llama. Pues ya dijiste todo. Pues sí, pero no sé el nombre. Es el agua. ¿Puedo decirlo? Ay, no se vale. Es mi punto. Pues ella ya desperdició su oportunidad. ¿Tú sí? Frozono. Frozono, buena. Ay, yo no me sé tu nombre. Me diste toda la pista. Sí. ¿Ena? ¿Qué? ¿Dónde está mi...? Esta es de Los Increíbles. Es del... Frozono. Buena. Este es super traje. ¿Qué? Va. ¿Ena? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde? Este vato, el de los superhéroes, güey, del grandote, el papá. ¿Cómo se llama ese vato, güey? Ah, el papá. Es un vato, güey, que tiene un cuerpo y unas patitas delgaditas, güey, de los superhéroes, que es una familia de todos superhéroes, güey. Todos son superhéroes. La mamá, super el papá, el hijo. El papá, güey. Ok. Pero no sé cómo se llama, pues. Es un traje rojo con negro, con una letra aquí en el pecho. Ajá, sí sé qué personaje me dices, pero no, no es ese personaje. Ah, ok. No, yo cabe un poquillo más. Ok, me va. ¡Está mi super traje! No. Es de la misma película, pero no es ese personaje. El niño no tiene voz de niño, güey. Ni de Miguel A, ni del Chai. No sé, güey. Yo soy malo para las caricaturas. Es Frozono. No. Es el camarada de Mr. Increíble. ¡Ena! ¿Qué? ¿Dónde está? No me Frozono creo que se llama. Frozono. Sí. ¿De dónde? ¿De Hotel Santo? No, no. De Los Increíbles. Los Increíbles. No. ¡Frozono! Ah, Frozono. Frozono, güey. Buena, Frozono. ¡Mujer! ¿Dónde está mi traje? ¿Dónde está mi super traje? Voy a arrasar esta partida, pa. ¿Dónde está mi super traje? ¡Mi super traje! Es correcto, es correcto. Y ni te agüitas, te dije. Ya, déjame uno, pues. ¡Mujer! Buena, buena. Bueno, a veces recorrí todo Disney, güey. Pasada la lanza, güey. Sí, güey. ¿Qué están haciendo en mi casa? Shrek. Buena. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Shrek. ¡Ay, no! ¡Mi casa! Amigo, ¿qué están haciendo en mi casa? ¿Qué están haciendo? No, es que estás muy lento. ¿Qué están haciendo en mi pantano? ¡Ey! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese es Shrek! Sí, Beliquín. ¿Qué pasa ahí, Beliquín? ¿Qué pasó, carnal? Pista, caricatura, programa. Película animada. Ok. De DreamWorks. Nah. ¿Sí va? Lo pones del canal 5, pa. ¿Hay 4? Ya van 4. La... Rápido y Furioso. 6 y 10. ¿Vive en un pantano? No, güey. No mames.
No. Paso. Es un ogro. Ya. Verde. Shrek. ¿Qué están haciendo en mi casa? Shrek. Buena. Sí. ¡Y, güey! Shrek. Sí, afirmativo. Sí, sí, sí. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Ah, no. El tiki ni ahí daba todavía, güey. No, güey, ni el pantano ni con ogro. No, tiempo estaba, no, tío. Soy fan de Shrek, güey. Buena movie. Ramoncito también es fan de Shrek. Sí. ¡Logan! ¡Busca el bajo que está en tu sótano y ven a mi casa! Ay, es que es una caricatura. Es de South Park y se llama Billy. No. Sí, yo no miraba South Park. Mi mamá no me dejaba porque era grosero. Kenny. No. Sí, era un Kenny. Había no, un Kenny. Sí, sí, era un Kenny. Sí, había, pero no. Paso. ¿Qué? No tenemos ningún bajo. Ustedes son negros, Token. Tienen que tener un bajo en alguna parte. No sé. No mire esa caricatura. Cartman. El tiempo es oro. El platino. Vencer a cada. Token, busca el bajo que está en tu sótano. Es Cartman. Cartman, buena. El tiempo es oro. El platino. Vencer a cada. Logan, busca el bajo que está en tu sótano y vengan. Ay, sí, ya. Sí, vas a saber. Sí. Yo ya sé quién es. A ver. Ya sabemos que Ranzo es Picó, hey, pero a ver, Beliquín. Pero ¿tienes que decir el personaje o lo sí, que sí, no, pues el nombre del personaje. Ah, el personaje no me lo sé. ¿Pero de dónde es? Es de South Park, ¿no? Ajá. Pero se llama Cartman. Cartman. ¡A mi casa! ¿Qué? El tiempo es oro, el platino, vencer a cada. Logan, busca el bajo que está en tu sótano y ven a mi casa. Los padrinos mágicos. Negativo. Jimmy Neutron. No, caché. ¿Qué? No tenemos ningún bajo. No. Ustedes son negros, Token. Tienen que tener un bajo en alguna parte. Ya sé vos. Quién es una morra, güey. Oh, no, es un morro, güey. Es villana. Es villana, no. Creo. Bueno, qué verbo, no sé, güey. Es amado, ¿no? Un perro. Estás como poseído. No, ese ya no es. Es el que habla al inicio. Logan, busca el bajo que está en tu sótano y ven a mi casa. Ese es. Sí. Es una voz muy peculiar, pero si no vieron la caricatura, pues no. Yo paso. ¿Qué trata? Es de South Park. Ah. Cartman, el gordito. Ah, ok. El tiempo es oro. El platino. Vencer a cada. Me suena mucho esa voz, pero no me acuerdo de dónde. Una voz inconfundible. Creo que no hay otro personaje con esa voz. Y se me olvidó, güey. Logan, busca el bajo que está en tu sótano y ven a mi casa. Ya sé quién es. Te voy a decir algo, güey. Sé quién es. Pero no te sabes el nombre. Pero no me acuerdo el nombre. ¿Tú sí sabes quién es? Sí, espérate, sí. No lo digas. ¿De qué película? Odio, ¿de qué es, pues? ¿De dónde es, pues? Te sabes, aunque sea... Te la doy buena si te sabes el nombre de dónde sale, pues. Nah, pues se le pusiste muy fácil. No, es que no se acuerda ni de dónde, pues, ¿no? Sale. ¡Ay, güey! Dale. ¿Cómo se llaman los que salían en TV, pues? Ajá, sí. Muy bien, a ver, Marco. ¿Randar? No, se llama Randar, no. Sí, es que acabo de grabar un TikTok con la Rachel de esa madre. De ese audio. Sí, del carbón. Sí, no, sí, güey. Karma. Sí, pero ¿cómo se llama la caricatura? South Park. South Park. ¿La de Cusco? No. No sé, güey. Es que no escuché nada. El tiempo es oro. ¿Vencer a qué decía? Güey, tenía voz así como de South Park, güey. Vencer a Caos. A ver, ¿sí, dale. ¿Sí eso? Vencer sí, a puede Caos. Poner más. Logan, busca el bajo que está en tu sótano y ven a mi casa. No, ya no. Cartman. Pero visto, me tocaba a mí, güey. No ibas a saber, güey. Sí, la neta no. Ahí está. ¡Carne fresca!
rica. No sé, eso no sé. O sea, ponle poquito más tiempo. Yo. Manda tripo. De Matilda, la señora. Ah, ¿cómo se llama? ¡Ah! La que está así bien mamada. No, no me acuerdo. Solo sé qué es eso, pero no me acuerdo cómo se llama. A ver, Alfredo. Samantha. No. Se llama... Ay, no, no me acuerdo. Sapo. Paso. Vaca. Vaca. Tronchatoro. Tronchatoro, es cierto. ¡Ah! ¡Carne fresca! ¿Qué? ¿No? Güey, está bien difícil, güey. ¡Carne fresca! No, necesito otra pista. Amanda, ¡ah! Tripo. Ya, es la Tronchatoro. Tronchatoro. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Amanda Tripo! Sí, señorita. ¿Qué es eso? Ya. Ya, es de la Tronchatoro. Tronchatoro, sí, es correcto. Sí. ¡Ah! ¡Carne fresca! La Tronchatoro. La Tronchatoro, buena. Esa no es. Amanda Tripo. Ah, creo que ya sé dónde es. ¿Dónde he escuchado eso? Ya sé quién es. Ay, perra. ¿Quién? ¿Tú sabes quién es? Pues iba a decir un nombre, pero no estaba seguro, pues. ¿La de... ¿Vos dilo? No lo digas. Dilo tú, Marco. La Tronchatoro. Sí, la de Matilda. Eso iba a decir. Ey, mano abajo, mano abajo. ¿Y esa escena, güey? Matilda, Tronchatoro. ¿Tronchatoro? Sí. Ah, güey. Bueno. La película de Amanda. Lo que te cuento. No, ¿cómo Amanda se llama? No se llama Amanda. No se la dejes. No, la película de... ¿Cómo se llama esta muchacha? No, espérate. A ver, tú. Si no la tira, no. No, sí, sí. Matilda. Matilda. Tú tienes que ser quien me mate, Severus. Es Dumbledore. Dumbledore, buena. Buena. Tú tienes que ser quien me mate, Severus. Ah. Albus Dumbledore. Güey, ¿cómo con Severus, su voz? Tú tienes que ser quien me mate, Severus. Ya sé. Este personaje sale en la película de Harry Potter. Y se llama Dumbledore. Dumbledore. Buena. Severus. No. Nada. Es la única salida. Solo así, el Señor Oscuro confiará en ti completamente. Si es de Star Wars, paso, güey. No es de Star Wars. Es de... Se me da que no es de Batman. No. ¿Señor Oscuro dijo? ¿Batman es oscuro? Sí. Es de Harry Potter, un personaje. No, ya, man. No, paso. Ok. No, yo nunca nada. Vi una sombra de Harry Tampoco. Potter. Dumbledore. No, hombre. Ni siquiera sé quién es. Tú tienes que ser quien me mate, Severus. Ah, ya sé quién es. ¿Sí sabes? Creo que sí sé quién es. No, yo no, o sea, no. Es la única salida. Solo así el Señor Oscuro ¿Con eso te la sabes o todavía no? Pero, ¿no es el de Toy Story, el malvado? No. Es Dumbledore. Dumbledore. De Harry Potter. Ey, era mano pa. Sí, güey. Dumbledore, güey. Dumbledore. Ey, Alfredo, qué rollo. Oh, perdón. Chachel, ¿qué onda contigo? ¿Cuál Alfredo, naco? Güey, es que ahí le está diciendo a Harry Potter que... Ah, no.
Le está diciendo a Severus Snape que lo tiene que matar él, güey. Es cuando están en un común cuarto y que él está así. Ahí en Hogwarts. Este no he visto Harry Potter. ¿Qué haces, Billy King? En los ratos libres. No, pues. Shrek, ni modo que digas que no lo has visto. Shrek sí, pues, pero... Ahí está. Wingardium Leviosa, güey. Usen su fuerza titánica y empiecen a patear traseros olímpicos. Ah. ¿Hércules? No. Vas, vas, no quemo muy acá. No hay un poco más. No. No, no sé. Sí. Sí es Hércules, ¿no? No. Es de esa película, es un personaje de esa película. ¿El malo? Ay, ¿cómo se llama? Yeah, sí, es el malo. Se llama... Ay, ¿quién apagó la vela? Ay, es el rey de ahí, de abajo, del infierno. Ay, ¿cómo se llama? Morfeo es el del sueño. Se llama... Se llama... Al... Ay. No le soplo, no le soplo a la Chachel. Hades. ¿Cómo? Uh-huh. No, ¿cómo? Es el ¿así? Dios. ¿Cómo? Hades. Ese es un jugo. Hades. ¿Sí se llama Hades? Sí. ¿Sí? Obviamente. Oigan, usen su fuerza titánica y... ¡Ay, no! ¡Ya sé quién es! ¿No sabes cómo se llama? Sí sé. No, no sabes. Se llama Hades. ¡Hades! El rey de la muerte. Buena. El dios de la muerte. ¡Oigan! ¡Usen su fuerza titánica! ¡Y empiecen a patear traseros! ¡Oh, hasta me siento todos los diálogos que yo! ¡Y empiecen a patear traseros olímpicos! Hostia. Esa es de... Hades. Hades. De la película de Hércules. ¡Empiecen a patear traseros olímpicos! Ay, ¿quién apagó la vela? ¿No es el de el vampiro? No. Un vampiro de se la... Se parece la voz, pero no. Pista, pista, pista. ¿Es una película animada de Disney? No. Es el villano. Casi no hay, pues. Casi no hay película de Disney. Es que si te digo qué película, está impelado ya. Pues. ¿Qué película es? De Hércules. No, no. No. Es el villano de Hércules. No, pues no. Oigan, usen su fuerza titánica y empiecen a patear traseros olímpicos. Este verga de Hércules. Sí, es el... No me acuerdo cómo se llama. Sí, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. No me sé el nombre. Pero es el de Hércules. Sí, lo identifiqué ya después de que... Ay, ¿quién apagó la vela? Sí, sí, es el de Hércules, el un diablito, ¿no? El villano de Hércules. Sí, sí, sí. Sí. Dámela no, por buena, no seas mamón. A ver. El villano de Hércules, entonces no es el que, yo creo que no es. Es el que le sale fuego azul. Ah, sí. Ajá, sí, sí. El diablito no, pues. Es el que le sale fuego azul, pero no sé cómo se llama. Hades. Algo así, ¿no? Puta madre, sí se llama Hades, ¿no? Pues sí, pero tú picaste el botón. Sí, 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 sí. Hades. Es que la neta no me sé el nombre, güey. Pero es de Hércules, güey. Sí. Pero no sé quién es, güey. O sea, no sé. Es el. El viejito de la cabra, pues, ¿no? No, es el dragoncito. No, no. ¿Por qué no hablas así como que? No. Ah, es el otro. Ah, es Hades. Hades, güey. Hades, wey. Hades. Sí, es Hades, güey. Hades. Ah, no lo picó el ya. No lo picó. Sí, es cierto, güey. ¿Cómo lo pronunciaste primero? Hades, pero es que no le metí H. Lleva H, de hecho. Por eso, le metí dos H, pues. Bueno, está bien, está bien. Venga, Chachel 1. Buena, buena. Chachel. El dios de la muerte. Ay, esa es mi película favorita. Y cuando dice, ¿quién me apagó la velita? La velita, ¿quién apagó la velita? Ay, ¿quién apagó la vela? Ah. Ay, ¿quién apagó la vela? No, ¿qué vas a ver esas cosas yo? Ey, ¿es Hércules de Disney? Yo tengo un camarada que el papá se llamaba Hércules. Y tuvo un hijo que se llamaba Herculito chiquito. Ajá. Herculito. Ok. Así le decían, pues, cariño. No, se llamaba así, Herculito. Ah, sí. Hércules, Herculo del medio y Herculito chiquito. Le raña, güey. Era Hades, güey. Era obvio, güey.
ladrones. Es mi girl. Mi precioso Gollum. Buena. La Victoria. Ladrones. Dobby. Es que ni escuché, güey. ¿Puedo escuchar? No, es alguien de los Señor de los Anillos. No, pues no escuché nada, güey. Sí, porque se escucha como un elfo malo. Me toca escuchar un poco más, güey. Te metí en problemas. ¿De un nombre? No. Y ahorita seguimos. Así es, la dinámica. No. Yo nunca vi el Señor de los Anillos. Yo nunca no era prostituta. Ay, güey. La voy a ver, güey. Yo nunca no era prostituta. Bailarina. Gollum. Gollum. No, ni idea, no sabía. Los ladrones. Ni escuché yo a la de esto, güey. Esa voz es de. Pertenece a uno de los personajes de El Señor de los Anillos. Y se llama Frodo. ¡No! ¡No se llama Frodo! ¡Ay, no! ¡Es cierto! A ver, Beliquín, ¿tienes una oportunidad? No, nunca he visto la película. ¡Los ladrones! ¡Los inmundos! ¿Se lo puedo robar? ¿Roba tú, güey? ¿Dónde está? No, la neta no me lo sé, güey. Es Sméagol. Mejor conocido como Gollum. Ah, ya sé quién es, güey. Es un personaje, güey, que sale el Señor de los Anillos. El pelón, el pared que tiene. Voldemort. No. Yo ya lo dije, pero no sé cómo se llama, güey. Es el pelón, que parece que tiene cáncer. Que tiene cáncer. Cáncer y anemia, güey. Sí es ese, sí, güey. Sí es ese, sí es todo ese. Todo bien. Vamos a darle uno, vamos a darle uno. Medio punto, yo creo. ¿Cómo se llama? Medio punto. Tiene dos nombres. Ajá, güey. No me jodas. Uno que tiene dos nombres. Tiene dos nombres. Con uno que me digas. El Sidoso. No sé. Gollum. Pero usted sabía cuál es. Pues. Sí. Ladrones. Le pico. Qué mamón soy. Los ladrones. Conectado ya. Gru. Ladrones. Sí, le he escuchado obviamente esa voz. No me acuerdo. El nombre se me. A ver, déjalo un poquito más. Los inmundos ladronzuelos. Sí, es inconfundible esa voz. No, a ver, dame con qué letra inicia. Una pistilla. Nomás con qué letra inicia. Inicia con G. Ajá. ¿Con G o con S? G o con S. Te fuiste pa medio punto. Yo la neta no. Espérate. Givenchy. Ah. Los ladrones. Es Gollum. ¿Pa qué le picas, güey? Gollum. My precious. Sí, güey. Ladrones, los inmundos ladronzuelos. Témanle, huyan de él. Al final el destino siempre llega. Thanos. ¡Buena! ¿Ves, Mancilla? Témanle, huyan de él. Güey, es que no escuché nada, güey. Al final el destino siempre llega. Ya sé. ¿Thanos? Sí. Yo iba a decir Thanos, güey. ¿Por qué hizo así? Témanle. Huyan de él. Al final el destino. Ni modo que no sepas, güey. Es de Marvel. De Thanos. Es correcto. Témanle, huyan de él. La Roca, B-Rock. No. ¿Qué quieres que te diga? ¿El actor o el personaje? No, el nombre del personaje. Es Vin Diesel. No, o sea, La Roca el actor, güey. No es La Roca el actor. No, entonces no es el personaje que digo, güey. Escuchen la frase. A ver. Sí, es el mismo que Dom. Ya está aquí. Vin Diesel. O debo decir. Thanos, viejo. Es el mismo, güey, que hace la voz de la Roca. Es el mismo que hace la voz de la Roca.
Una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos. Al final el destino siempre llega. Este va a tener... ¿Quién es? ¿El de quién? ¿Cómo dilo? Se me olvidó el nombre, güey. Pero igual no sé cómo se llama, güey. ¿No sí, es el villano de Toy Story? No, güey, estás bien lejos. ¿No es el papá es de Buzz? Es Buzz. El de los Avengers, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, el Thanos. 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 ¿Neta? Thanos. ¿Cuándo dijo eso, güey? ¿Ahí? Voy a decir Thanos, güey. ¿Por qué hizo así? Es el del chasquillo, pa. O sea, ahí hay medio punto para cada quien, porque no, lo dije. No, yo dije el personaje bien, güey. Sí, que estamos. Aquí es de personajes, pues. Déjate de payasadas, pobre. Todos los villanos no se hablan igual, güey. Es el mismo. Iba a volver a decir. Doblaje, yo iba a decir Scar otra vez, güey. Okay, no. Estuvo muy reñido, güey. Estuvo no, como 9-2, no. Una cosa así. ¿Sabes qué? Si me va a tocar con ella otra vez, ya no me late. Las imitadoras siempre pierden. Última. Realmente. Bueno, el resultado fue 5 para Rachel y 2 para Chachel. Pues está bien. Para hacer su primera vez. Siete, dos. Empezó muy duro y aflojó. Dos. No, pues aflojó. Es que las últimas, la del Thanos no me la sabía, güey, la neta. No, la del Thanos sí me la sabía, pero la otra no, pues. Si me hubieras dado una feria, te las digo para que te fueras bien invicto. Chale, me agüité. Muy bien, pues hasta aquí quedamos. ¿Cómo quedó el puntaje? Ya, ya. Bien reñido, estuvo reñido. Estuvo reñido. Casi le gano. Estuvo reñido. Casito me gano. 9-0. Hombre. Pues, comenten ahí si quieren que pasemos a la final. La neta, siento que he estado dando unos buenos papeles, pues. Ok, aquí terminamos. ¿Cómo quedó la puntuación? 4-0. 4-0. Chale. 5-3. Y medio. 5-3 y medio. Bueno, 5-3 y medio. Me siento... Mira. Pudo haber estado más reñido. Sí, sí. Pues aquí, hasta aquí. Llegamos como con la calificación. Venga. 6-4. Ah, no estuvo 6-4, 6-4. Subí de puntos. Bien, carnal. ¿Qué les pareció la dinámica? Está padre. Pero... Quiero jugar más. Yo sería, si hubiera dinero aquí de promedio, sería Champion of the World. Ah, está family friendly. Es un buen contenido para pasar el rato. Los invitamos. Vamos a estar constantemente aquí jugando. Y a ver si luego se arman los premios para que saquen algo. Que nos sigan invitando y con gusto estamos aquí concursando. Suscríbanse. Se pone perro. Amigos, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal que está apareciendo aquí a continuación. Y pues que nos sigan en las redes sociales también. Claro, vamos a seguir haciendo más. Espérenlos. Aquí van a estar apareciendo nuestras redes, please, y vamos a estar haciendo más contenido como este que sabemos que les gusta a Machine. Para que vean quién sabe más, porque yo no. Así es. Plebes, los saludo a su compa Ramsés Cari. Los queremos invitar a que dejen su comentario, se suscriban y dejen su parte favorita. Y si participaran en estos concursos, ¿cómo creen que les iría a ustedes? ¿Cómo la ves, mi Belquín? No, pues está bien ahí. Que sí, que dejen el like y se suscriban. Ánimo. Queremos invitarlo a suscribirse, darle like, compartir este contenido de acá ya Estudios. Yo soy el compa Oz. Yo soy Marco, editor de aquí, trabajador de aquí, de acá ya Estudios. Ahí Paul se sonó la nariz, pero que eso no los limite a suscribirse, denle like, compartir y pues compartan en TikTok, Instagram, Facebook, véanlo todas las plataformas. Completo, véanlo todo completo. Así y es. Pásense a los hermanos, su tío, su primo, quien quiera. Gracias, gracias. Y pon aquí abajo cuántas respuestas obtuviste bien. Sí, también juega con nosotros, pues interactúa con el video y comenta ahí abajo cuántas realmente sacaste bien, no vayas a echar mentiras. El pelón la verga el perico. Ella es falsa. ¡Ah! Adiós.